Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Física. Es el problema 2 y corresponde a la convocatoria de julio de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y antes de comenzar, te recuerdo que si quieres seguir recibiendo más vídeos como este, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo te agradecería que me dejaras un like. Así me ayudarás a seguir creando más contenido como este. Y ahora vamos a comenzar con la resolución del problema. El problema está encuadrado dentro de la parte del temario de interacción electromagnética. Y el enunciado dice lo que tenéis ahí en pantalla. Un ión con carga 3,2 por 10 a la menos 19 coulombios entra con velocidad V igual a 20 J metros por segundo en una región del espacio en la que existen un campo magnético uniforme B menos 20 I Tesla y un campo eléctrico uniforme E. Desprecie el campo gravitatorio. En el apartado A nos piden que calculemos el valor del vector campo eléctrico necesario para que el movimiento del ión sea rectilíneo y uniforme. Y en el apartado B nos pide que calculemos los vectores fuerza que actúan sobre el ión, indicando dirección y sentido, en esta región del espacio. Representa claramente los vectores velocidad, campo magnético y campo eléctrico y dichos vectores fuerza. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, debemos tener en cuenta lo siguiente. Una carga en movimiento que entra en el interior de una región en la cual hay un campo magnético sufre una fuerza que viene dada por la ley de Lorentz. La ley de Lorentz, como veis ahí en la parte derecha, dice que la fuerza magnética es igual a la carga por, entre paréntesis, el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. Por otro lado, una carga eléctrica en el interior de un campo eléctrico sufre también una fuerza que viene dada por la fórmula fuerza eléctrica igual a carga por campo eléctrico. Según el primer principio de la dinámica de Newton, para que el movimiento de una partícula sea rectilínea y uniforme, debe ocurrir que la suma de las fuerzas que actúan sobre esa partícula debe ser nula. En este caso, vamos a aplicar esta condición. La fuerza eléctrica más la fuerza magnética debe ser igual a cero, tal como tenéis en pantalla. Sustituimos, lógicamente, lo que son la fuerza eléctrica y la fuerza magnética y vamos a despejar el campo eléctrico. Para ello, pasamos todo lo que es la componente de la fuerza magnética al otro lado de la igualdad y simplificamos las cargas, quedándonos que el campo eléctrico es igual a menos el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Este producto vectorial lo vamos a hacer utilizando como herramienta el determinante. Esto supongo que ya lo habréis visto en la asignatura de matemáticas. Es imprescindible hacer el ejercicio de esta forma, ya que si no tendríamos que determinar el sentido del campo eléctrico y su dirección mediante la regla de la mano derecha. En este caso, hacemos el cálculo que creo que es mucho más interesante. Calculamos el campo eléctrico y como podéis ver, en pantalla nos queda menos 400 K Newton partido Coulombio. De manera que ya podemos dar la solución al apartado A respecto al valor del campo eléctrico para que la partícula se mueva de forma rectilínea y uniforme. Ahí lo tenéis en el recuadro. Es conveniente que cuando deis la solución de un ejercicio, la recuadréis para que el profesor vea claramente cuál es la solución. Continuamos ahora con el siguiente apartado. Ahí tenéis el enunciado y la pregunta que hemos leído anteriormente. Nos piden ahora que calculemos los vectores fuerza, sobre todo indicando dirección y sentido, que actúa sobre la partícula en movimiento. En primer lugar, para calcular la fuerza magnética y tal como hemos dicho, vamos a aplicar la ley de Lorentz. Sustituimos los datos que nos da el ejercicio, la carga del ión, la velocidad y el campo magnético. De nuevo, puesto que hay un producto vectorial, vamos a hacer uso del determinante para resolverlo.
ahí lo tenéis en pantalla, y ahí tenéis el valor de la fuerza magnética, 1,28 por 10 a la menos 16 K newton. Si no sabéis cómo resolver determinantes, podéis dejarlo en los comentarios y yo os puedo recomendar un vídeo en el que tengo y explico cómo resolver determinantes. Por otro lado, la fuerza eléctrica se calcula, como hemos indicado anteriormente, multiplicando la carga por el campo eléctrico. Operamos y podéis observar que el resultado es exactamente igual que el de la fuerza magnética, solo que con signo opuesto. Y esto es lógico, ya que antes hemos calculado qué valor debía tener el campo eléctrico para que las fuerzas fueran iguales y de sentidos opuestos, y así al sumarlas se anularan. Muy bien, ya tenemos calculados los valores de las fuerzas, que son esos que están en los recuadros. Vamos ahora a proceder a hacer el dibujo. He puesto ahí una región del espacio en la cual hay un campo magnético entrante. Vamos a colocar el ion positivo y, como podéis ver, el campo magnético lo he dibujado entrante porque es negativo y la forma de dibujar un campo magnético entrante, como ya sabéis, es con cruces. Por otro lado, la velocidad de la partícula es positiva, es 20 J, la vamos a poner en el sentido positivo del eje Y, y el campo eléctrico, como nos decían, bueno, no nos lo decían, lo hemos calculado, como hemos calculado que es negativo, lo dibujamos en el sentido negativo. De manera que ahora la fuerza eléctrica, puesto que la partícula tiene carga positiva, va en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. De manera que la fuerza eléctrica irá hacia abajo. Eso coincide con el hecho de que el valor que hemos obtenido anteriormente sea negativo. Lógicamente, la fuerza magnética va justo en el sentido positivo y se opone exactamente a la fuerza eléctrica, de manera que, como podéis ver, se compensan las fuerzas. Y con esto ya tenemos representado todo lo que nos pedían en el apartado B. Espero que os haya quedado claro. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio de hoy. Un ejercicio muy interesante que espero os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Y os agradecería que le dierais un like al vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.